mayo, ¿cómo se inicia propiamente la batalla? ¿Desde a qué hora saben ya, más o menos a qué hora va a atacar los franceses? ¿Cómo se preparan? Bueno, tenemos aquí una estructura cronológica bien argumentada por las partes de guerra, por todo lo que hay de la relación militar que se tenía que hacer unas partes. Primero llegan el 3 de mayo, Zaragoza, a estos fortines, porque no son fuertes. Esto no es un fuerte, sino es un fortín. Los jefes y oficiales se ponen a trabajar en estructurar esta parte tan importante, porque es una parte alta de un cerro. Tú sabes que el Valle de Puebla existe en tres cerros. El cerro que actualmente conocemos como de La Paz, que es el Xonacatépetl, el cerro que donde está la 25 zona militar, y es también un cerro Tepoztépetl, minas, y estos cerros de Loreto y Guadalupe. Es decir, es un trípode invertido el valle de Cuetlascoapan. Pues bien, gracias a estos tres cerros podemos tener perfectamente la visión hacia lo que es el valle. Con esta estructura se planea, aprovechando el ya entonces el santuario de Loreto y el santuario de Guadalupe, por su posición estratégica, entre los dos fuertes tenemos 7 manantiales que hasta la fecha siguen abasteciendo de agua a la ciudad. Entonces era un sitio privilegiado porque si bien se puede constreñir aquí una defensa, se tiene suficiente agua, que es un elemento fundamental para sostener una batalla, una guerra. Por sí mismo, el ejército francés ya era una fuerte amenaza para la ciudad. A esto se le sumaba el ejército conservador, que apoyaba las ideas de la monarquía. Este ejército tuvo que ser combatido antes de que pudiera apoyar a los franceses y dificultar la ya complicada defensa. Precisamente en la trapera, minimizó mucho para que se pudiera, podríamos decir, recibir aquí a los franceses el 5 de mayo. La batalla de la trapera de Atlixco el 4 de mayo, el general Tomás Ojoran, que es el que después rompe el sitio de Puebla, Carvajal y otros más, pues casi ofrendaron sus vidas precisamente para tratar de disminuir a los conservadores que venían en apoyo del ejército francés. Bien, entonces dan las 10 de la mañana, se da la alerta de que ya van a atacar, ¿no? Y ya están todos estructurados. ¿Qué pasa a partir de ahí? Los toques de la campana de Catedral, donde precisamente, y empiezan ya pues la invasión, por así decirlo, dividida, como los estrategas franceses pues habían manifestado lo que era su parte de batalla. Es decir, se tiene el centro de lo que es Loreto, estaba la plazuela de Román, los Remedios, y donde se tenía dividido a lo que eran los generales que estaban al mando de las tropas que iban a recibir a los invasores. Aquí esta área le tocó al tepeaquense, como habíamos dicho, a Miguel Negrete, y con aproximadamente 1.200 hombres. Entonces empieza todas estas descargas, empieza toda esta estructura. Podríamos decir, las tropas francesas van avanzando, podríamos decir, estructuradamente y en un orden, y no se empieza un ataque completo, sino que esto se va atacando en porciones, por así decirlo. ¿Qué papel tuvo este fuerte de Guadalupe durante la batalla del 5 de mayo? Pues estás en el lugar donde se escribe la página gloriosa del 5 de mayo. Uh-huh. Es el general Zaragoza no esperaba el ataque en este punto, ya que en este lugar estamos a 121 metros de altura en relación al centro de la ciudad de Puebla. Claro. Él esperaba el ataque por la salida de la Iglesia de los Remedios. Al darse cuenta que por decisión, ya sea por error, por lo que tú quieras, el ejército francés decide atacar este punto, a pesar de su altura, atacar por la parte trasera, y desde luego no darle un valor al ejército mexicano, el general hizo un cambio de estrategia, y podemos decir que la fuerza del ejército mexicano se centra fuerte de Guadalupe y en las faldas del cerro, sobre todo hacia el lado izquierdo. Todo el enfrentamiento en la batalla del 5 de mayo es hacia el respaldo del templo o fuerte de Guadalupe. Estos personajes hicieron 3 intentos por tomar este lugar. En el tercero podemos decir que prácticamente fueron derrotados completamente. Y de ahí lo que te comento, de que estamos en el lugar donde se escribe la página gloriosa del 5 de mayo. Durante la batalla, ¿qué es lo que sucedió o qué estaba sucediendo en este fuerte de Loreto? Bueno, en este fuerte sirvió como apoyo del fuerte de Guadalupe. Hay que recordar que en el fuerte de Guadalupe es donde se desarrolla lo fuerte de la batalla. Y aquí estaba la caballería que salió en apoyo de las fuerzas nacionales. Uh-huh. También, bueno, sí hay relatorías de que se atacó el fuerte, aunque no se lastimó mucho, y que desde aquí también, de esta parte, hacia Guadalupe, también se soltaron algunos cañonazos. También, bueno, aquí también se resguardaba la pólvora,
y las armas, y había un número de reservas del ejército. Pero, repito, más bien sirvió como apoyo de lo que fue en Guadalupe, toda la defensa contra los franceses. De alguna manera se habla que el general Zaragoza es el que manda demoler la altura de las torres con la finalidad de que no fueran un punto de referencia de la artillería del ejército francés, aunque él nunca esperó el ataque en este punto. Se fortifican, se hacen trincheras entre Guadalupe y Loreto con la finalidad de evitar el paso hacia la ciudad de Puebla. El 5 de mayo del 62 a las 4 de la mañana había gran movimiento en las tropas para colocarse en los puntos ya designados. El centro ocupado por las brigadas de México y San Luis al mando de los generales Berriozábal y La Madrid. A la derecha, la división de Oaxaca al mando del general coronel Porfirio Díaz Mori. A la misma derecha, los carabineros de Pachuca, lanceros de Toluca y Oaxaca y la caballería que formaba la brigada de Antonio Álvarez. La defensa de los cerros de Loreto y Guadalupe se encargó al tepeaquense don Miguel Negrete. El general Zaragoza, impaciente, esperaba que el invasor diera el primer paso en el ataque. Nuestros soldados, en cuya sangre corría la bravura del guerrero de la Anáhuac, emitían al unísono un sonoro grito: ¡Viva México! Eran las 10 de la mañana en el momento en que la vigía de la Torre de Catedral dio los toques convenidos, anunciando la presencia del enemigo. De inmediato, este desprendió sus columnas de ataque, una hacia el Cerro de Guadalupe, compuesta por 4.000 hombres con dos baterías, y otra pequeña de 1.000 amagando nuestro frente. Conociendo la audacia del ejército francés, se cambió el plan de maniobras y se formó el de defensa, mandando a la brigada Berriozábal a paso veloz, reforzar Loreto y Guadalupe y que el cuerpo de carabineros de caballo formara a ocupar la izquierda de aquellos. Poco después, se mandó al batallón Reforma de la brigada La Madrid. Al batallón de zapadores se le ordenó marcharse a ocupar un barrio que está en la falda del cerro y este evitó que subiese una columna francesa que se dirigía al mismo. Tres cargas bruscas ejecutaron los franceses y en las tres fueron rechazadas con valor y dignidad. La caballería, sitiada a la izquierda de Loreto, cargó bizarramente, lo que evitó reorganizarse a los franceses para nueva carga. El general Porfirio Díaz, con dos cuerpos de su brigada, uno de La Madrid y con dos piezas de batalla y el resto de la de Álvarez, contuvieron y rechazaron a la columna enemiga y que con arrojo marchaba sobre nuestras posiciones, replegándose hacia la hacienda de Rementería, en donde los repulsados del cerro, ya de nuevo organizados, se preparaban a defenderse. Aunque las fuerzas francesas estuvieran derrotadas, tenían una gran posición numérica que la mexicana. Por tanto, el general Díaz, con empeño y valentía, lo siguió. Ambos ejércitos beligerantes permanecieron a la vista hasta las 7 de la noche, de las 10 de la mañana a las 7 de la noche, en que los franceses emprendieron su retirada al campamento en la hacienda de Los Álamos. El número de soldados de tropa mexicana muertos fue de 400. 1.000 soldados franceses cayeron en la batalla entre muertos y heridos, con 8 a 10 prisioneros. 1.000 por 400. Exacto. Pues fue una victoria contundente. Claro, contundente. El mejor ejército del mundo. El ejército que había vencido en Sebastopol, Crimea, Magenta y Solferino. Sin olvidar nosotros a nuestros grandes Xochiapulcas y Zacapuazclas, y a los grandes Juanes y a los grandes mexicas, por así decirlo, que defendieron como siempre su tierra con dignidad y libertad.